una visita muy importante porque la muestra que vamos a inaugurar hoy es una muestra de artistas ítalo-argentinos que son la representación muy evidente, muy clara de los lazos culturales entre Argentina e Italia, en ese caso entre La Plata e Italia. No, yo me siento en mi casa. Es un sentimiento que caracteriza toda mi visita en Argentina, en La Plata en manera particular, pero hay muchos italianos que viven en La Plata, hay muchos argentinos de origen italiana, hay lazos profundos en el sector cultural, en el sector social, en el sector económico, y por eso me siento italiano en mi casa. Así que bueno, nuevamente en este gran evento que organiza la Municipalidad de La Plata, la Secretaría de Cultura, acompañando la visita del cónsul y la visita del embajador italiano. Este es un evento maravilloso, abriendo la puerta del MUMAR para los ítalo-argentinos. Nosotros también como cantantes líricos somos ítalo-argentinos, viví un tiempo en Italia y bueno, lógicamente estamos felices de poder participar de este evento. Es un placer estar en este momento tan especial del Museo MUMART y bueno, darle el toque pictórico y el toque lírico, ¿no? Con todas el embajador de Italia, el secretario de Cultura, Martiniano Ferrer Picado, bueno, con tanta gente linda, Fabián Perechoni, la verdad que muy contentos. La verdad que muchos años, 30 años de carrera representando a mi país en el exterior y acá, así que muy feliz, muy feliz.